¿Qué tal, amigos? Aquí Edgar Tellez saludándolos desde Bazar en Monterrey, Nuevo León, México, donde los invitamos a que vivan esta magnífica experiencia que es México Ser Elite 2016, donde van a ver ustedes el desempeño de todos los pescadores. Los invitamos a que nos acompañen en la entrada del programa. Quédense con nosotros, están aquí en Vámonos de Pesca. Gracias, amigos, por continuar con nosotros. Estamos ahora trasladándonos hasta esta presa hidroeléctrica Aguamilpa, donde van a ver ustedes técnicas muy diferentes, porque es un lugar donde sacan lobinas a mínimo 30 pies. Entonces, a lo mejor va a ser algo que no están ustedes acostumbrados a ver. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver el desarrollo de cada uno de los competidores que les tocó camarógrafo el día de hoy en este evento que se llama México Ser Elite 2016? Acompáñenos, por favor. Encantado de estar aquí en la presa Aguamilpa, un hermosísimo evento que estamos participando en Bass Elite, segunda etapa. Muy listos, hemos hecho la tarea, hemos practicado y esperemos que las cosas se nos den. Confío que se nos van a dar. La práctica nos fue regular a bien, las lobinas están muy hondas y vamos a ver qué tal nos va. Suerte a todos. Les deseo mucha suerte a todos los pescadores y que siga siendo un éxito este torneo. Felicidades a todos. Estamos ahorita botando lanchas. Todavía es temprano, todavía es muy temprano, pero ya estamos en esto y ojalá que sea un buen torneo para todos, ojalá que haya mucha pesca y que todos salgamos divertidos el día de hoy y que gane el mejor, vamos a ver. Y de aquí arrancamos el primer día de competencia con nuestro buen amigo César Madrigal de San Luis Potosí, que tenemos la fortuna de tenerlo a cuadro porque les comento, es uno de los mejores pescadores que hay a nivel nacional, nos ha representado en infinidad de justas a nivel mundial y aquí lo vemos con su primer captura. Que lamentablemente la pierde, pero aquí para ahorrar tiempo inmediatamente hace su siguiente casteada. Vamos a ver cómo sigue el desempeño de César Madrigal. Como pueden ver ustedes, ahí ya tiene otra captura más, la cual está por subirla a la embarcación. Les recordamos que aquí en México Serie Elite, para evaluar el desempeño de los muchachos, no es permitida la red de recuperación. Eso hace que se pulan más en sus habilidades como pescadores. Que estrena su vivero con una excelentísima captura. Aquí es importante mencionar el manejo que le dan a las lobinas, tanto desde que las ganchan hasta que las ponen los viveros. Aquí vemos a César ya con otra lobina en el mismo punto y así de esa forma seguir sumando kilos para obtener una buena posición en esta justa tan cerrada, en una presa tan difícil donde se pesca a profundidades a los cuales muchos pescadores no están acostumbrados. Y ahí vemos a César utilizando el Cool System, que es el sistema de almacenamiento para las lobinas, de saber cuántas lobinas traes y de qué peso, y saber cuál es la que vas a cambiar de una forma mucho más rápida. Son herramientas que utilizan todos estos pescadores profesionales, que son indispensables para ahorrar tiempo en estos torneos tan difíciles, que sabemos que el tiempo es uno de los factores que traes en contra cuando ya te dedicas de lleno a la pesca competitiva. Y sigue César Madrigal en el mismo punto, e imaginamos que es un punto que ya lo tenía bien estudiado, pero es importante también mencionarles que hay que saber administrar los puntos, porque son, en este formato de torneo, 3 días de competencia. Entonces, agotar un punto el primer día sería un error garrafal, porque los siguientes 2 días es donde empiezas a meter menos kilos y obviamente tu desempeño empieza a mermar. Vemos a César que sigue sacando ahora con crankbait, es un señuelo de profundidad que sigue ahí metiendo más y más lobinas a su vivero, y ahí viene otra lobina más. Vamos a ver si es una lobina que le ayude ya a completar su cuota.
vemos ahí también que son casteadas impresionantes las que hace César Madrigal. Son casteadas de larga distancia y para esto tienes que traer equipos que te ayuden a hacer esto y de esa manera cubrir más terreno. Ahí viene ya César con su siguiente lobina. Esta decide no levantarle en peso porque es un poquito difícil hacer esto cuando estás usando los crankbaits o paletones, mejor conocidos aquí en el argot de la pesca en México. Y sigue aferrado en el mismo punto por obvias razones. Ahí lo vemos ya con otra excelente captura. Vamos a ver si esta ya le ayuda a cambiar alguna de las que trae en el vivero. Y pensamos que por ende va a decidir cambiar de punto. Ya cuando ves que empiezan a salir iguales a las que ya tienes marcadas en tu vivero, pues es muy imprudente quedarte en el mismo punto. Vamos a ver si César Madrigal ya hace su primer cambio y si decide seguir en el mismo punto o se mueve de lugar. Ahí obviamente ya se movió de lugar. Vemos que César está aplicando esta teoría de administrar los puntos, y otro punto que también me imagino que lo trae bien identificado, y ahí vemos que ya viene su siguiente captura. Estamos viendo que en el punto, este punto que cambió César Madrigal de un señuelo crankbait, cambia a un spinnerbait, que es un señuelo muy común en esta presa. Son señuelos que obviamente tienen ciertas características. El spinnerbait que está usando César Madrigal es un spinner pesado, es un spinner que viene dragando el fondo, y por ende las hojas de este spinnerbait cambian totalmente. No es el spinner que utilizamos cuando pescamos en poca profundidad. Y ahí vemos a César Madrigal con otra excelente lobina, y les digo excelente por la forma en que está doblando su caña. Vemos que César está bien apalancado de ese punto y con un profesionalismo impresionante. César tiene un control absoluto con las capturas, y ahí vemos esa buena captura que pensamos que va a cambiar en su vivero. Ya con este cambio que realiza César Madrigal en este otro punto de la presa Aguamilpa, vamos ahora con otro pescador profesional con una carrera destacada dentro de de la pesca en México, que es el señor Miguel Dainití de Saltillo, Coahuila. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Miguel Dainití, soy de Saltillo, Coahuila. Estamos pescando en la segunda etapa del México Serie Elite. El día de hoy estaré con ustedes en el programa Vámonos de Pesca, esperando sacar buenas capturas. Vamos a ver cómo nos va. Para la pesca de cuchara se recomiendan cañas medium heavy, 7 hasta 7.3, acción rápida. Y aquí, como lo comentábamos al principio del programa, estamos viendo técnicas muy diferentes. Técnicas que probablemente se utilicen en agua salada, pero que aquí, sabiéndolas desarrollar, son efectivísimas, y aquí nos lo está demostrando Miguel Dainití de Saltillo, Coahuila, otro pescador elite que está buscando su pase en este 2016 para representarnos en México Bass Nation 2017. Ahí lo vemos bailando en toda la plataforma de la embarcación con esa lobina que por poco se le va al agua nuevamente, pero afortunadamente ya la va a poner en su vivero. Y él también, al igual que César Madrigal, sigue sumando puntos, y obviamente esto se hace a través de los kilos que vas metiendo al vivero. Y aquí vemos a Miguel Dainití que sigue metiendo lobinas a su vivero con esta técnica que no es común dentro de la pesca en México, muy común ahí en la presa Guamilpa, pero que si tú estás viendo este tipo de técnica, aplícala ahí en tu presa y nos platicas qué tal te fue con esta técnica, que es el jig and spoon. Ahí vemos a Miguel Dainití que ya está levantando otra lobina más para sumar más kilos ahí a su vivero. Vamos a tratar de
marca Revenge. También lo pueden encontrar en la tienda Bazar. Es una Revenge de 1 1/4. Aquí les puse el trailer hook. Este tipo de spinners, la Revenge, es el modelo Deep Runner. Es un spinner que por el tamaño de sus hojas y el diseño de su cuerpo te permite mantenerlas mucho tiempo abajo. Y en esta presa es indispensable mantener tu carnada, tu señuelo lo más hondo, porque las lobinas ahorita las estamos encontrando entre 35 y 40 pies. Hay mucha piedra ahorita. Está atorando. La temperatura debemos de estar como unos 35 grados. El agua me está marcando en 86 Fahrenheit. Que es la superficie, ¿verdad? Abajo es más fresco. Es por eso que las lobinas las estamos encontrando muy hondas. Ahorita me voy a posicionar un poco más retirado donde los estaba pescando con la cuchara para pasarles el spinner y ver si tenemos una captura con el spinner. Ahorita prácticamente pues la voy arrastrando en el fondo, aprovechando la distancia para darle la profundidad. Ahí está. Este está bueno. Como nos comentaba, traía el trailer hook porque están mordiendo muy raro. Tenemos que tener cuidado de lo que te muerda, sacarlo, no tener fallas. No puedes, en este tipo de torneos, una falla a 850 gramos no me sirve. Una falla en estos torneos, una pérdida de una lobina, se puede significar ganar o perder. Hasta el momento, según mi báscula, traemos 5 kilos 600. Para este torneo necesitamos de perdido 10 kilos en la cuota para poder andar compitiendo en los primeros lugares. Amigos, buenos días. Estamos en la presa Aguamilpa. Vamos a empezar el primer día del torneo, que es la Serie Elite. Me tocó ahora la fortuna, porque yo creo que es fortuna, el traer un camarógrafo en la lancha para mostrarles todo lo que voy a hacer. Vamos a intentar hacer una buena cuota, esperar que se diviertan. Vamos a estar pescando unos flats. Y más o menos estamos pescando a 45 pies. Estamos pescando con señuelos muy profundos. Esperemos les guste. Y primero Dios, todo salga bien. Saludos a mi familia que está en León, Guanajuato. Thank you.
aquí están, yo sé que aquí están. Todo es cuestión de tiempo nada más. Y darles lo que quieran. Todo el día comen los pescados, nada más hay que saber qué quieren comer. Y de qué forma, y a qué profundidad, cómo posicionarte. Es muy importante que tomen muy en cuenta el primer pescado que sacan, porque es donde te va a dar la base y la pauta para lo que vas a empezar a hacer todo el día. Y esto yo ya lo tengo practicado desde hace 3 días. Vi cómo estaban los animales, cómo estaban comiendo y a qué horas. Entonces, es por eso que estamos aquí, haciendo la lucha, a ver qué podemos hacer. Medio más o menos. Vamos a ver qué son las 10:10 de la mañana con 18 libras. Yo creo que tenemos tiempo para mínimo subir 2 libras más. Y necesitamos, acuérdense que son 3 días de pesca, necesitamos organizarnos con los puntos, no acabárnoslos. Tratar de sacar nada más lo necesario. Mañana tenemos que venir otra vez. Entonces voy a tratar de buscar otro pescado que me cambie la que tengo y dejamos el punto de descansar. 3 tiros, 3 lobinas. Está bien activo. Hay que cambiar la 2.
dejamos por ahí. Ya vieron ustedes por qué Edgar Romero nos representará en este 2016 en Bass Federaciones, y ya con estas acciones de Edgar Romero nos trasladamos al pesaje, que es la parte culminante de un día de pesca, así que les pido de favor que nos acompañen y díganme cuáles son sus favoritos. Buenos días, soy Jaime Alonso. El día de hoy la presa estuvo muy difícil, los puntos que teníamos ya listos no funcionaron. El día de hoy bajó la presa cerca de un metro o 90 centímetros, que es muchísimo de agua. Todas las lubinas se movieron de los puntos que teníamos hechos ya. Y pues vamos a ver cómo nos fue en el pesaje. Nos vemos mañana, ojalá que esté mejor. ¿Qué tal, amigos? Aquí Edgar Junior, saliendo del primer día de competencia aquí en la presa Guamilpa. Muy sofocante calor. Pero pues digo, aquí tenemos que aguantar las condiciones, estén como estén. En el Moraleño estuvimos nevando, acá está el calor muy intenso. Traemos una cuota regular a buena, y yo creo que estaremos entre 16 y 17 libras. Vamos a ver qué traen los demás compañeros. Lo que estuve haciendo hoy fue pescando con drop shot, que aquí, digo, a pesar de que es una presa profunda, yo sé que poca gente lo pesca. La verdad nos dio un buen resultado. Lo que estuvimos buscando fueron escuelas de lobinas a 45 pies, una muy profundidad, o sea, muy profundo que estaban las lobinas. Esperamos que sigan las lobinas ahí. Las vi el lunes en la primera práctica, las volví a ver hoy, si volvieron a jalar. Esperemos que el punto se mantenga durante los otros dos días de competencia. Gracias. Hola amigos, buenas tardes. Estamos aquí momentos antes de que dé inicio la ceremonia del pesaje del primer día. Un día muy difícil, un día de 41.5 grados centígrados y además con un altísimo contenido de humedad. Fue muy difícil estar allá todas las 8 horas pescando. Por lo pronto, no se vayan a ningún lado, acompáñenme. Vamos a la ceremonia del pesaje y vamos a ver si de veras quedo en la mitad de la tabla en este primer día. Junior, segunda vez que visita la presa Aguamilpa. Así es, la segunda vez, pero pues haz de cuenta que era la primera, porque el nivel nada que ver con el año pasado. Muy bien, perdón. Tenía un home que pesqué el año pasado que estaba a 36 pies y ahorita estaba por el agua. Muy bien, así es esto de la pesca. Bueno, entraste con un contratiempo el día de ayer, la manita hinchada. Sí, tuvimos la mala fortuna que nos picó un bagre en la mano el día de ayer, muy fuerte, mucho dolor, pero pues no hay que rajarse, aquí estamos, a eso vinimos y pues así entramos al agua y pudimos pescar, gracias a Dios. Excelente. Bueno, aquí nos dice que con la mano ponchada nos trae un peso total con 5 lobinas de 17.3 libras, una muy buena cuota. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro buen amigo César Madrigal Cesarín. ¿Qué tal? Pues yo bien, ¿ustedes cómo los trató la presa? Bien, pero cansados. Muy cansados, sí, me imagino. Está muy desgastante las condiciones del clima, cómo está el día de hoy.
Pero bueno, eso es lo que los hace pescadores elite, que aguantan vara todo, ¿no? Sí, por eso estamos aquí. Claro que sí, después de venir de Moraleños nevando, ahora llegamos acá, hay un sol impresionante y hay que adaptarse, ¿no? Claro, hay que estar listos para tomar. Perfecto, ¿trae las 5 lobinas? Sí. 5 lobinas, vamos a ver, con estas 5 lobinas nos dice la báscula oficial de México Ser Elite que nos dan un peso total. Tenemos un peso total de 18.7 libras, una excelente cuota. Yo creo que se afianza ahorita o se va amasizando aquí en el primer lugar, ¿es correcto? Sí, los resultados acá los tengo de este lado. Bueno, apenas se están actualizando ahí. Pero aquí nos va a mostrar César Madrigal las dos mejores lobinas de esta bolsa. Sácale el agua, se ve muy pesada la bolsa esa. Se me va a hervir el juez, no va a andarla pasando igual que yo. Tocayo, ¿cómo lo trató la presa Aguamilpa el día de hoy? Ay, Tocayo, difícil, mucho calor, pero yo creo que algo considerable. Muy bien, vamos a ver. Trae las 5 lobinas, obviamente. Creo que son 6. No, sí, 5 lobinas. 5 lobinas, vamos a ver. Sí, son 5 lobinas. Y el peso total de estas 5 lobinas nos dice que es un total de... Es un peso total de 22 libras.1 onza. Y con esto Edgar Romero obviamente se afianza a la primera posición hasta el día de hoy. 22.1 libras, peso considerable. Vamos a ver estas dos mejores lobinas que trae Edgar Romero. ¿Trae alguna para el golón, Tocayo, que pesa más de 5 libras? No. Ok, pero vienen todas parejitas. Ahí están esas buenas lobinas que presenta Edgar Romero. De esa forma, el día de hoy cierra su participación con 22.1 libras. Ahí están esas muy buenas lobinas y vienen todas parejas. Se encontró muy buena Edgar Romero. Muy bien, excelente. Una excelente cuota, se mueven las posiciones de arriba. Edgar Romero, faltan 2 días de competencia y siempre el que va ganando es el que se pone más nervioso, ¿verdad? Así es, pero vamos a hacer algo para que dure. Ok, gracias. Esperamos mañana con una cuota igual. ¡Ánimo! Un aplauso, por favor. Bueno, y así quedó la tabla en el primer día de pesaje. En primer lugar se queda Edgar Romero con 22 libras. César Madrigal en segundo lugar con 18 libras. Edgar Tellez Jr. con 17 libras. Juan Rocha Goyán, 17 libras. Y nuestro buen amigo de Saltillo, Coahuila, Sol Atkins, con 16.8 libras. Vamos a ver en el segundo día de pesca y en el segundo día de pesaje quién queda como líder parcial en esta segunda etapa de México Ser Elite en la presa hidroeléctrica Aguamilpa. Buenos días, amigos. Empezamos el segundo día de competencia, ya cansados, pero con muchos ánimos. Esperemos que nos vaya mucho mejor este día. Suerte a todos. Ayer tuvimos la fortuna de posicionarnos en el primer lugar. Vamos a tratar de mantenernos ahí y esperen noticias a ver qué pasa. Gracias. Ayer sacamos nuestras cuotas, sacamos 11.88 libras. Esperemos que ahora nos vaya mejor, que las encontremos un poquito más grandes, porque está medio difícil la pesca. Espero que nos vaya bien. Creo que va a ser más calor, pues aguantar un ratito. Síganos. ¿Quién sería el líder? Vamos a ver cómo nos da. Los invitamos a que vengan a Aguamilpa, está muy buena la pesca. Saludos. Buenos días, aquí Edgar Tellez Jr. en el segundo día de competencia en esta México Ser Elite de la presa Aguamilpa. Ahora nos tocó cámara a bordo porque vamos afortunadamente en tercer lugar. Vamos a ver si las lobinas siguen en el mismo punto. Yo las encontré el lunes y ayer jueves todavía estaban donde mismo. Esperemos que no se muevan, están en una zona de confort a 40-45 pies, entonces es muy difícil que se mueva, pero pues todo puede pasar. Vamos a las acciones de pesca, como dicen, y a ver qué tal nos trata la presa. Esperamos en Dios que bien. Saludos. Antes de empezar el torneo, lo que vamos a hacer es preparar mis viveros. Me vine lejos de donde están botando todas las lanchas para agarrar agua más limpia, donde no haya combustión de aceite ni haya gasolina tirada. Entonces me separé un poco de la rampa y ahorita lo que voy a proceder a hacer es preparar mis viveros. Voy a utilizar este polvo que es de los laboratorios Sure Life, que se llama Catch and Release, y este lo que tiene es una gran cantidad de tranquilizantes y una poca cantidad de antisépticos para curar heridas y todas esas cositas que pueda traer ahí la lobina dañada. Entonces aquí mis viveros son independientes. Lo que voy a hacer es poner en mi vivero, en cada vivero, que son de 10 galones cada uno, voy a poner 2 tapitas del polvo del Catch and Release y
voy a poner una onza de agua oxigenada. Esto nos va a ayudar a que el oxígeno circule mejor en todo el vivero y no se quede la capa de oxígeno solamente en la superficie de mi vivero. Es una onza por cada 10 galones. En caso de que tu vivero sea compartido, que sea uno solo, vas a obviamente a duplicar la dosis, que serían 4 tapitas de catch and release y 2 onzas de agua oxigenada. Ya con esto mantienes tus bobinas más tranquilas, te duran más tiempo vivas y obviamente pues vas a tener un mejor día de pesca. Otra de las ventajas de el catch and release es que ayuda a que no pierda peso y que no esté vomitando lo que acaba de comer. Me paré de lejos del punto para no llegar con haciendo mucho ruido, a pesar de que es muy profundo la zona que estamos pescando, por tratar de no molestarla. Entonces voy a empezar a tirar con un drop shot. Estoy usando un señuelo que es el Dream Shot de la marca Stray King. Ayer funcionó, esperemos que hoy también, y si vemos que luego jala, vamos a tratar de meter un drop shot más pesado con un flug mucho más, o sea, con un flug muy grande, a ver si nos da lobinas de buena calidad ahorita temprano. Y aquí, como lo comentó Edgar Jr., está empleando una técnica poco usada, por decirlo así, en esta presa Aguamilpa, que es el drop shot, un arreglo que Edgar Jr. domina casi a la perfección, y ahí lo vemos que está sacando lobinas pequeñas y ya empieza a meterlas al vivero. Vamos a ver si empieza a realizar cambios para obtener un mejor pesaje en este segundo día de pesca en esta México Serie 2016 en la presa Aguamilpa. Edgar Jr. decidió utilizar este tipo de arreglo para cubrir profundidad más rápido, y ahí lo vemos con ayuda de sus electrónicos, específicamente los sonares, que está encontrando los bancos de lobinas que están atrás de la comida. En este caso son sardinas, tilapias, etcétera, y esos son datos que te marca perfectamente una unidad, y eso te ayuda a tener el resultado que están viendo ustedes ahorita de Edgar Telles Jr., originario de Monterrey, Nuevo León. Ahí lo vemos que sigue sacando más y más lobinas. Vamos a ver si encuentra las lobinas de mejor tamaño y de esta forma tener un papel relevante en esta México Serie Elite 2016. Cambio, no sé, a ver si está da o no da. Así que si es cambio.
que nos está sangrando la lobina. Vamos a tratar de llenarla con un polvo contrario a lo que usamos en la mañana. Este es el cristalismo, que trae más antisépticos para curar la lobina. Entonces aquí, ahí está el anzuelazo, nada más voy a tallar un poco con el polvo, y con esto nos va a ayudar a parar la hemorragia que trae la lobina. Vamos a dejarla aquí tantito, no creo que sea de cambio. Entonces vamos a ver si es de cambio. Y ahora las cámaras de Vámonos de Pesca se van a la embarcación de este magnífico pescador, que es Juan Rochagoyán, el pescador más joven de México Serie Elite, quien viene de adjudicarse el primer lugar en la primera etapa en la presa Moraleños. Ahí vemos a Juanro trabajando excelentemente bien esta lobina, trabajándola con mucho cuidado, obviamente para no sacarle el anzuelo del hocico. Ahí él puede trabajar el tiempo que quiera hasta que él se sienta seguro de acercarla a su embarcación y asegurarla para meterle el vivero. Ahí vemos a Juanro, que está pues prácticamente disfrutando esa lobina, y vamos a ver qué desempeño tiene el día de hoy Juan Rochagoyán en este segundo día de competencia en este México Serie Elite 2016. Ahí lo vemos que ya paseó la lobina por alrededor de toda la lancha. Algo ha de estar pasando ahí. Yo creo que piensa Juanro que viene apenas ganchada, entonces es imposible darle un jalón como los que se le dan cuando está seguro que tu lobina viene bien enganchada. Ahí lo vemos que ya está marcando su primer lobina y la mete al vivero. E inmediatamente siguen sus casteadas para obtener más y más lobinas. Vemos que viene la segunda lobina y esa sí la sube inmediatamente. Vamos a ver qué desempeño tiene Juanro Chagoyán. Sabemos que conoce la presa porque es una presa de ahí de la región donde radica Juanro Chagoyán. Lo hemos sabido que ha tenido participaciones destacadas en esta presa Aguamilpa. Y ahí lo vemos batallando otra vez con esa tercera lobina, que es, a simple vista se ve que es una que pasa la medida mínima y pensamos que la va a incluir en el vivero. Vamos a ver si Juanro Chagoyán sigue sumando más kilos y de esta forma sumar puntos para quedar como pescador del año en este 2016 y nos represente nuevamente, porque les comento que ya nos representó alguna vez en Bass Nation, y vamos a ver si repite la hazaña en este 2016 para representarnos en el 2017 en México Bass Federaciones, que como se los habíamos comentado es la antesala al profesionalismo de la pesca en Estados Unidos y por ende a nivel mundial. Como de unas 3 libras más o menos. ¿Qué les parece a todos ustedes? Seguimos viendo el desempeño de Juanro Chagoyán de Guadalajara, Jalisco, y los dejamos con estas escenas impresionantes para ver el tipo de pesca que está realizando Juanro Chagoyán. Thank you.
Muy bien, vamos a ver el siguiente participante también que viene de allá de Cadereyta, Jiménez, Nuevo León, que es ahí un lugar muy cerquita de Monterrey. A ver, viene pujando Don Homero. ¿Cómo le fue el día de hoy, Don Homero? Trae cara interesante, ¿eh? No, muy parecido a lo de ayer. Muy parecido a lo de ayer. A mí se me hace que no. Vamos a ver. Homero también necesita 15.8 libras para alcanzar a Chuyito Morales, que es el líder actual, y la báscula oficial nos dice que el peso total de Homero Tamés es de 19.6 libras, y eso lo adjudica como líder. Ya se empiezan a mover las primeras posiciones. Vamos a ver Don Homero si nos muestra sus dos mejores bobinas, una excelentísima cuota, 19.6 libras. Yo creo que no está fácil para las condiciones que están ahorita. Ahí están esas dos excelentes lobinas. Vamos a darle un fuerte aplauso a Homero Tamés, líder actual. Esa la dejamos aquí. Muy bien. Juez, agáchate, juez. Ya se levantó el juez. Muy bien. Nada pendiente que se nos quede ahí. 5.5 libras es el peso del gornón. 5.6 libras. Y aquí la lobina más pesada de la bolsa de Homero Tamés da un total 604 libras, así que Homero Tamés también se lleva el golón. Muchas felicidades, Homero. ¿Cómo le hizo para cambiar esas lobinas? ¿Quiere otra foto? ¿Sí? ¿No? No, hasta... No, hombre, sí, déjalo. Ok, Homero, ¿qué cambios hizo aquí para que cambiara la bolsa y cambiara lugares y cambiara el golón? Me quedé sin troleador. Descompongan todos los troleadores el día de mañana. Muchas felicidades. Ánimo. Gracias. Ánimo. Aquí lo esperamos el día de mañana con más lobinas grandotas. Gracias. Muy bien. Siguiente participante de San Luis Potosí. Uno de los gallos fuertes para llevarse el evento. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro buen amigo César Madrigal de Universidad de Pesca. Don Cesarín, ¿cómo le fue el día de hoy? Pujó el juez. Yo creo que igual que ayer. Igual que ayer. O sea que bien. Vamos a ver, César Madrigal. Vamos a ver, ahí está el juez acomodando las lobinas. Vienen más que vivas esas lobinas. Yo creo que es el cuidado intensivo que le da a cada uno de los pescadores elite para regresarlas vivas al agua. Él necesita 16.5 libras para alcanzar a Homero Tamés. Y nos dice que el peso registrado hasta ahorita es de 21.7 libras. Con eso se afianza al primer lugar hasta ahorita César Madrigal. Una excelentísima cuota, son alrededor de 10 kilos. Yo creo que no está nada mal para las condiciones que tenemos ahorita en la presa. Y ahí están esas dos buenas lobinas que nos presenta César Madrigal y que le ayudaron a obtener hasta ahorita el primer lugar. Don César, muchas felicidades, mejorando peso. Esperemos que el día de mañana se repita esa cuota. Vamos a echarle ganas. Claro que sí, felicidades. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro amigo y representante de este año de Bass Federación, de Bass Federaciones en Estados Unidos, al señor Edgar Romero. Tocayo, ¿cómo le fue el día de hoy? Bien, Tocayo, bendice bien. A Dios, sí, bien. Todo bien. Esa mirada no está como que muy bien. Edgar Romero nos dice que... Bueno, el sistema nos dice que Edgar Romero necesita 18.3 libras para hasta ahorita afianzarse al primer lugar. Y la báscula oficial de México Serie Elite nos arroja un peso total aquí en nuestro pizarrón y en el display de 23.5 libras. Y eso coloca a Edgar Romero en primer lugar. Tocayo, ¿qué hiciste, Cipolite? Saliste a las 9:30 de la mañana. Así es, Tocayo, pues tenía que administrar el punto y la verdad ya no quise picarlo. Mañana yo pienso que va a ser muy difícil. Y pues fue lo que hice, Tocayo, administrar el punto. Administrar el punto, Tocayo, enséñame las dos mejores lobinas que traes ahí en tu bolsa. Pues es que las cinco vienen buenas, ¿verdad? Les vamos a ayudar a Edgar Romero a enseñar las cinco lobinas, ¿verdad? Para que vea nuestro público de qué, por qué se completó esta cuota tan impresionante. Aquí vamos a ver, aquí está la otra. Déjame las conozco porque de este tamaño yo no las he visto. Ah, ya está otra más. Muy bien. En esta presa, no me dejaron terminar de hablar. Ahí están esas cinco buenas lobinas que nos presentó Edgar Romero aquí en esta presa hidroeléctrica Aguamilpa. Cinco excelentes ejemplares, que no está fácil, la verdad, sacarlos aquí. Cinco de ese tamaño sí está mucho, muy complicado. Y es por eso que les decimos en todos lados que los mejores pescadores de México están aquí en México Serie Elite.
Bueno, amigos, y de esta forma queda la tabla de posiciones en el segundo día de pesaje. Edgar Romero sigue a la cabeza con 23 libras, César Madrigal con 21 libras, Homero Tamés se levanta, da una remontada impresionante con 19 libras, Jorge Trapero también es uno de los que marca mejor con 18 libras, Chuy Morales Jr. con 16 libras y Alfredo Curi con 16 libras también. Edgar Romero queda con 45 libras, César Madrigal con 40, Homero Tamés con 35, Juan Rochagoyán con 33 y Alfredo Curi en la quinta posición con 32 libras. Se movió la tabla impresionantemente. Vamos a ver las impresiones de estos participantes, de estos pescadores profesionales que decidieron tomar el reto de México Serie Elite 2016. Bueno, pues acabamos de finalizar el segundo bloque de la segunda etapa en la presa de Guamilpa. Hoy la verdad me cayó un poco, ahorita, bueno, la posición no, pero en peso sí fue menos. Está muy complicado, está haciendo un calor impresionante. La presa está bajando muy rápido, los puntos son muy, pues están muy localizados, pues estamos compartiendo puntos. Pero mañana vamos a intentar remontar lo más que se pueda, ¿verdad? Ya para subir a los primeros lugares está muy complicado, pero vamos a subir lo más que se pueda. Yo creo que el clima, el que le estén bajando la presa, porque pues así los pescados se están moviendo, y también que la presión, pues porque son los mismos lugares y estamos allí dos o tres lanchas por cada lugar, y pues estamos todo el día ahí sacándole, pues sí, les está afectando, ¿verdad?, la presión. El día de hoy la pesca estuvo un poco más difícil que el día anterior. Está bajando la presa, le están sacando agua y los puntos están cambiando todo el tiempo. Quiere uno utilizar los mismos patrones, pero desde la práctica han cambiado todos los días el tipo de pesca, los lugares. No puedes encontrar un punto al que puedas llegar y utilizarlo al día siguiente. Pero bueno, encontramos por ahí las lobinas, las encontramos. Esto es Aguamilpa, hay miles de pescados en todos lados. La cosa es encontrar los grandes, que es lo que dificulta mucho. Completamos la cuota, el día de mañana pues hay que buscar completar la cuota. Ya realmente, ya llegar a los primeros lugares va a ser muy difícil para mí, pero yo creo que echándole ganas nada es imposible, ¿no? Entonces mañana vamos a seguir buscando, ojalá que los puntos se calmen, se apacigüe el día de mañana esto y podamos lograr una mejores capturas. Bueno, amigos, pues ustedes que no estaban acostumbrados a ver técnicas de este tipo, a pescar de aguas tan profundas, pescados allá a grandes profundidades, bueno, pues ahí quedó una bonita experiencia. Vamos a ver cómo se desenlaza esta etapa en Aguamilpa. No se pierdan el próximo episodio aquí en este su programa Vámonos de Pesca.